Buenas tardes, Iris Batista, mesa de inscripción por parte de ITE de Panamá. Buenas tardes, muchas gracias por entrar a la reunión. Bienvenida. Siempre a la orden, estamos atentas a participar. La, ¿qué hubo? Ahora sí, Vanessa. Hola, señora Marisa, bienvenida Hola. Rosa, gracias ¿Cómo por estás, estar con Magali? nosotros. Bien, gracias, señora Marisa. Vanessa, ahora sí puedo escribir. Bienvenido, señora Abigail, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, señor Rodolfo. Ya lo tenemos con nosotros en la reunión unificada. Gracias, gracias, Vanessa. Sí, estaba confrontando algunos problemas técnicos, pero a la edad mía hemos tratado de superar esa situación. Gracias. Bienvenido, señor Rodolfo. Usted siempre contagiando con ese positivismo y buena vibra.
Así es, acuérdense que hay que tener siempre presente que el que está con el Creador y con Cristo Jesús y el Espíritu Santo lo tiene todo. Es que ahí estamos, todos nosotros estamos ahí. Amén. Más nada que decir, señor Rodolfo. Usted lo dijo todo. Nuevamente buenas tardes, les saluda Claudia Guerrero, facilitadora de la mesa de estado. En este momento tenemos 11 participantes, siendo las 2:46 de la tarde. Vamos a esperar con la venia de los señores comisionados hasta las 2:50 para arrancar con la sesión de esta plenaria, si están todos de acuerdo. Gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias, señora Aire. Profesora Iris, por favor, abra la cámara que queremos verla. Profesor Rodolfo, señor Rodolfo Pérez Arca, mi querido hermano y amigo, recuerde que estoy viajando, que vengo del interior y estoy participando esto dentro del vehículo con todo el interés y el entusiasmo de participar y aportar a nuestra nación. Así que en estos momentos me encuentro difícil. Disculpe, hermanita, disculpe. ¿Verdad que usted me había informado que iba a entrar y estaba en un proceso de viaje? Gracias. Buen viaje, cuídese. Mucha atención, ¿ah? No se desconcentre en el manejo. Muchas gracias. Aprovecho el espacio del señor Rodolfo, la bienvenida a la señora, a la profesora Iris Batista. Muchísimas gracias, profesora Iris. Le habla Magalis Marquínez, facilitadora de la mesa del tema inclusión para la región oriental. Estaré acompañada de mi compañera Vanessa Biendicho, la relatora de la mesa de inclusión, y estaremos fusionados con la mesa de Estado y Economía. Muchas gracias por su tiempo, muy valioso, y por el sacrificio que está haciendo, que está viajando y a la vez pues está tratando de brindarnos pues su atención para esta sesión. Buen viaje, profesora. Muchísimas gracias, licenciada Magali, licenciada Vanessa, agradecida de la invitación y con toda la disponibilidad de participar. Gracias a Dios, mis compañeras me han estado apoyando con lo de copilotaje y también con el manejo de la tecnología aquí dentro de la UCE. Bueno, las nuevas tecnologías nos ofrecen la oportunidad de poder participar. Un agrado de estar en esta mesa y de aportar. Buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciada.
Sí, quería confirmar si tenemos comisionados de la mesa de economía presentes en la reunión. Le hicimos llegar el vínculo, al igual que a ustedes por correo, pero todavía no sabemos si se han sumado a la reunión. A licenciada Claudia, cuando me enviaron la invitación, me decían que yo era parte de la mesa de economía. Así que yo, si yo me incluyeron en esa mesa, yo estoy presente. Abigail Grajales Cabrera, de Pueblo de Merá. Bienvenido, Abigail. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos muy felices de que usted esté en la mesa de economía. Y por supuesto, le damos la cordial bienvenida, definitivamente. Sin embargo, como usted se imaginará, nosotros necesitamos que usted, los aportes que pueda dar en este proceso de conversación y diálogo en búsqueda de consenso sobre las propuestas que han incluido los ciudadanos, las organizaciones en la plataforma de Ágora. Tienen que ver específicamente con aspectos generales, ¿no? Así que si usted considera que ese es el área de su agrado y que siente que tiene la competencia necesaria, pues con mucho gusto se puede mantener con nosotros en la mesa de economía. Buenas tardes, compañera, nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí. Bueno, como habíamos comprometido, por respeto a los señores comisionados y a todos los que estamos presentes en la tarde de hoy en esta sesión fusionada, vamos a dar inicio a nuestra reunión de trabajo del día de hoy. Muchos de ustedes ya han formado parte de sesiones de trabajo anteriores y algunos no han tenido la oportunidad de sumarse a este ejercicio. Si los señores comisionados lo tienen a bien, me gustaría abrir este espacio para que puedan presentarse los señores comisionados toda vez que, si el tiempo no los permite y la circunstancia de la reestructuración de este proceso de diálogo, continuaremos trabajando de forma conjunta en las próximas sesiones. Así que en este momento voy a abrir la mesa para que los señores comisionados se presenten y nuevamente agradeciéndoles, puedan identificar claramente a la mesa a la cual, ya no digamos mesa porque ahorita vamos a hacer una sola mesa, así que digamos que al sector o el área temática que están representando. Así que adelante, el micrófono es de la sala. Tienen en la parte superior derecha de su pantalla los iconos en donde pueden marcar, levantar la manito para yo ir dándole la palabra. Y si no, bueno, adelante el menos tímido de la sesión o la menos tímida. Señora Iris, el piso es suyo. Micrófono, señora Iris. Tiene apagado el micrófono. Okay. Muy buenas tardes, Iris Juanita Espinosa, un placer de estar con ustedes. Docente integral de Educación Especial, representando al Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPE, del área de Panamá. Es un placer estar acá y poder aportar nuestros humildes conocimientos sobre el tema de inclusión a este trabajo tan hermoso que estamos haciendo por nuestra nación. Un gusto saludarles a todos. Muchas gracias, Iris. Bienvenida. Gracias por su compromiso y que llegue a puerto seguro al final del camino de la tarde de hoy. Muchas gracias. ¿Quién más? Muchísimas gracias. Adelante, señor Rodolfo. Rafael Cuesta, la provincia de Darién.
Ajá. Adelante, señor Cuestas. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Un gusto aquí estar participando con ustedes en el tema del Pacto del Bicentenario. Con buena fuerza para arrancar y dar todo lo que podamos para hacer realidad este sueño que todos los panameños desean. Y bueno, estamos aquí a la disposición. Señor Cuestas, usted representa el área temática de... Economía. Estupendo. Muchísimas gracias. Igual también vengo en representación de la gobernación de Darién. Muy bien, perfecto. Adelante, ¿quién más quiere hacer uso de la palabra? Muy buenas tardes, Yara Blanco, de la provincia de Darién. Estoy en la mesa de economía. Es la primera reunión en la que estoy participando, ya que en la anterior, el link que me enviaron como que no era el correcto. Así que estoy aquí para escuchar, para ver cuál es la metodología que se va a utilizar, con toda la disposición de hacer el trabajo asignado. Muchísimas gracias, Yara. Nos disculpamos por ese pequeño inconveniente tecnológico que le impidió participar en la reunión, pero le agradecemos muchísimo su paciencia y que ahora esté con nosotros para contribuir y sacar adelante este esfuerzo. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante, don Rodolfo. Sí, para presentarnos una vez más, Rodolfo Pérez Arcia. Estamos aquí representando al PRD en lo que es el área oriental, en la mesa de inclusión, dispuestos a brindar todo nuestro apoyo y el conocimiento y la experiencia que podamos, que puedan ser útil para el futuro. Todo por la patria. Gracias. Muchas gracias, señor Rodolfo. Rosa. Te invitamos a tomar la palabra. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Rosa Moreno y estoy en participación del director Francisco Moreno en la regional de la Secretaría de Senado en la inclusión. Muchísimas gracias, Rosa. Bienvenida. Un placer tenerla con nosotros. Ok. Señora Díaz Culiolis. Sí, buen día, Abdías Culiolis, en representación del PRD del 84, en esta mesa oriental, de la región oriental, en la mesa de Estado. Bienvenido, muchas gracias. Dios bendiga a Panamá. Amén, que así sea, y a todos nosotros. Y gracias a usted por ser un hombre comprometido, porque ya lo tenemos registrado en varias de las sesiones, al igual que el señor Rodolfo. Así que muchas gracias por eso. El señor Hermel López. Hola, Claudia. Sí. Buena. Sí. Lo que pasa es que el señor López tiene problemas con la activación del audio. Ok, bueno, está muy bien. Le daremos oportunidad. Déjame verificar si yo le puedo. No le puedo. De hecho, me parece que tiene habilitado el micrófono en este momento, pero no recibimos su voz. Ahí nos está escribiendo, sí, que su micrófono está desactivado, el señor López. Hermel López. Así es. No se lo puedo activar desde acá, desafortunadamente. La señora Iris Batista, entiendo que ya se presentó, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Muchísimas gracias. La señora María Pascasio.
Disculpa, María, Claudia. María Pascasio es nuestra administradora de entornos virtuales. Ok, sí. Entendido. Perfecto, gracias. El señor Rafael Cuestas. Ya yo me presenté. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, creo que eso da cuenta de los señores comisionados que tenemos en la tarde de hoy y todos se han presentado. Hemos estado presentándonos en la sesión anterior y en esta sesión, pero de todas maneras, si no es molestia para ustedes, nuevamente les cedo la palabra a mis compañeros, los señores facilitadores y los miembros del equipo para que puedan intervenir. A los que han estado participando en las sesiones anteriores, recordarles que las mesas de trabajo cuentan con un personal de apoyo que está integrado por 4 personas. A saber, un facilitador, un relator o relatora, quien tendrá la responsabilidad de registrar las deliberaciones que llevemos adelante. Tenemos también un administrador de entorno virtual, que es la persona que nos estará dando apoyo con los aspectos tecnológicos de nuestras sesiones de trabajo. Y también el pacto ha considerado la participación de un observador, que es una persona neutral que va a estar escuchando y tratando de apoyarnos en forma tal de que pueda dar testimonio de que nuestras sesiones de trabajo se llevan adelante de acuerdo a la metodología pactada por el Comité Técnico Científico y la Coordinación Ejecutiva. Entonces, siendo así, en este momento le voy a dar paso a mis compañeros del equipo, facilitadores y relatores, para que se presenten brevemente en este momento. Bueno, mi nombre es Claudia Guerrero, yo soy la facilitadora de la mesa de Estado y voy a estar compartiendo responsabilidades con mis otras compañeras que eran también facilitadoras de las otras mesas correspondientes. Adelante, compañeras, si se presentan, por favor. Gracias. Sí, buenas tardes nuevamente. Es un gusto, un placer dirigirme a ustedes. Mi nombre es Magdalena, facilitadora de la mesa temática del tema inclusión de la región oriental. Junto con mi persona, en la mesa estarán 2 personas más, la compañera relatora, que a continuación se presentará, y además de ella, nuestra administradora de entornos virtuales, la licenciada María Paz Casio. Adelante, Vanessa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Biendicho y yo soy la relatora de la mesa de inclusión que los estará acompañando durante este proceso. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar participando con nosotros en estas sesiones. Le doy paso a mi compañera Marisa, que es la relatora de la mesa de Estado. Buenas tardes, bienvenidos todos. Soy Marisa Rodríguez Franco y relatora de la mesa Estado. Estaremos acompañándolos aquí a lo largo de este tiempo y estamos complacidos de poder contar con ustedes. Gracias. Señora Olga. Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Enrique Santamaría Sánchez, facilitador de la mesa de economía. Igual que mis compañeras, estamos aquí para hacer el mejor trabajo posible y que Dios nos acompañe en cada sesión. Conmigo también está la mesa. Mi compañera, la redactora, la licenciada Olga Suárez. Tenemos también un ADET que por motivos personales estuvo ausente en el día de hoy y que para que tengan conocimiento lo dejo entonces con mi compañera Olga. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Olga Suárez. Soy relatora de la Mesa de Economía a sus órdenes. Encantada de contar con su participación en esta jornada extraordinaria, en la cual pues estaremos buscando en busca de respuesta para nuestro bello país. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Olga. No sé si hay algún otro miembro del equipo que está pendiente de presentarse. Bueno, parece que no. Entonces, como ustedes fueron, les comentó la licenciada Danubia, nuestra coordinadora regional, el esfuerzo que estamos haciendo, incluso bajo la recomendación
de algunos comisionados que estuvimos reunidos, que estuvieron reunidos en la sesión del pasado viernes, ante la imposibilidad de tener la cantidad mínima de comisionados por mesa temática y poder sesionar ya de forma independiente para ya, como ustedes saben, entrar al grano, en el meollo del asunto, la coordinación ejecutiva pues tomó la decisión de fusionar las mesas de trabajo de acuerdo un poco a las discusiones y las afinidades en las áreas temáticas. Entonces aquí sesionando de esta forma para la tarde de hoy. Yo quisiera en este momento, como es una circunstancia que se nos ha indicado y no sabíamos si los comisionados iban a ser todos nuevos o todos repetidos, esto no quisiéramos, digamos, distraerlos nuevamente con algunas presentaciones, sin embargo, encontraremos los mecanismos para que los comisionados que se están sumando por primera vez en la tarde de hoy puedan ponerse un poco al día sobre los aspectos claves que vamos a necesitar como herramientas para llevar adelante este proceso. En ese sentido, entonces, quiero abrir la mesa nuevamente a los señores y señoras comisionados en el caso que tengan alguna pregunta específica sobre esta nueva circunstancia de trabajo que tenemos. Pareciera ser que no hay ninguna duda al respecto, así que en ese sentido entonces yo voy a hacerles otra pregunta a los señores comisionados, porque principalmente esta sesión de trabajo es para ponernos un poco de acuerdo con respecto a la metodología que vamos a seguir de ahora en adelante, en donde vamos a estar participando los tres temas mencionados. Ante este escenario, quisiera comentarle o reiterarle a los señores comisionados que el Comité Científico Técnico hizo una clasificación de los insumos, y me refiero a los insumos como aquellos aportes por parte de los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, comunidades, iglesias, clubes cívicos, que aportaron y virtieron en la plataforma de Ágora. Todos esos aportes fueron clasificados a través del uso de inteligencia artificial para poder decantarlos en áreas temáticas. Esas áreas temáticas se constituyeron en 11, y de cada área temática los temas fueron divididos en temas de primer nivel, que son los grandes títulos de los aspectos que fueron identificados para cada área temática, y luego en los aspectos de segundo nivel. Cada clasificación de la mesa temática fueron recogidos en unas tablas de Excel, que son unas matrices en donde tenemos identificado el área temática, el tema de primer nivel y el tema de segundo nivel. Para cada área temática, ese ha sido el mismo ejercicio. Entonces, yo le devuelvo ahora la pregunta a la mesa con respecto a cuál creen ustedes que puede ser el mecanismo para ir avanzando en este trabajo. Tenemos algunas opciones que estamos explorando, digamos así, en este momento, como tipo lluvia de ideas, porque todos mis compañeros y el equipo estamos preparados para trabajar con ustedes de forma separada, ¿verdad? Y con esto, ir adelantando la revisión de las tablas de Excel por parte de los señores comisionados. Entonces, no sé si algún comisionado tiene alguna sugerencia, porque nosotros estamos para acompañarnos en este proceso, y no quisiéramos incidir sobre las decisiones que ustedes puedan tomar con respecto a que, por ejemplo, si quisieran primero, indistintamente de la especialidad de todos ustedes, señores comisionados, sabemos que tienen vasto conocimiento de manera transversal. Entonces, tendríamos que abordar temas de aspectos de la mesa de economía, la de inclusión
y la mesa de Estado, que es altamente probable que haya intersección e interrelación entre estos temas. Entonces, les pregunto, por ejemplo, si quieren evacuar algún tema en específico primero, sin que uno sea más importante que el otro. Sabemos que todos son problemáticas de la región y que todas son apremiantes. Entonces, esto, la manera de poder proceder es saber si queremos abordar los temas de economía primero, o queremos abordar los temas de inclusión, o queremos abordar los temas de Estado. Esa es una opción. La otra opción es decir, arrancamos, por ejemplo, por los más cortos, es decir, por las matrices más pequeñas, porque hay temas que no fueron tan populares, perdonando la expresión, y que tenemos una menor cantidad de aportes en la plataforma. Ese puede ser otro mecanismo, que no estamos determinando si uno es más importante que el otro. O, por ejemplo, la otra opción C sería que entráramos entonces por los más largos. Así que como los señores comisionados son los que toman las decisiones en este proceso, nosotros solamente le estamos planteando algunas ideas, que sería opción, una opción es decidir qué tema queremos evacuar primero. La otra opción es decidir si arrancamos por los que menos aportes tienen, de forma tal que pudiéramos evacuar rápidamente esa temática. Y la tercera opción vendría siendo si empezamos por aquel tema que tiene la mayor cantidad de aportes. Entonces, esta es solamente una propuesta y abro la mesa a los señores comisionados para que puedan emitir sus consideraciones al respecto o cualquier otra idea nueva que tengan a bien a ustedes presentar. Adelante. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Desde mi perspectiva, creo que sería bueno que podamos evacuar la opción de las matrices más pequeñas, de manera tal de poder ir tomando en volumen lo que menos número tiene e ir avanzando y poder culminar pues con las que mayor volumen tienen, sin que esto vaya en detrimento de que un tema sea más o menos importante que el otro. Muchísimas gracias, Iris. Hemos tomado nota. Sí, Magali. Claudia, si me permites, bueno, a modo de sugerencia, porque bien lo indicó Claudia desde el principio, nosotros como equipo de apoyo estamos para eso, para apoyarlos, sin embargo, ustedes son los que toman las decisiones finales. A modo de sugerencia, si se toman los cuadros más pequeños, lo que permitirá esto es familiarizarnos más con el trabajo que hay que realizar. De modo tal que cuando vamos a tomar aquellos cuadros que sean más robustos, que tengan más cantidad de señalamientos y propuestas, ya estemos, como decimos, más duchos en la materia y podemos manejar mejor pues, las funciones y las tareas que tienen ustedes como comisionados. Es una manera de sugerencia. Gracias, Magali. Señora Abigail. Bueno, me preocupa el tema de consenso. Sí. Hey, Miriam, pues primero, llama a Yulisa de la pagadora y dile que estoy en la conferencia. Está llamándome acá. Ajá. Don Rodolfo, tiene su micrófono abierto. Sí, adelante, señor Abrigal. Sí, me preocupa el tema de consenso. Ustedes disculpen que... apenas para nosotros es una primera reunión. Sí, adelante. Una primera momento de nosotros entrar en este escenario. Yo como presidente del Congreso General de Tierras Colectivas en Veraguno primero. Segundo, como representante del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, representando a los cuatro congresos en Vena y Bunan, que incluyen la comarca en Vena, Tierra Colectiva en Vena y Bunan, Congreso Nacional Bunan y el Congreso Nacional Tobayano. Digo esto porque no sé qué en tema economía, cuál fue
la conversación y cuáles fueron las conclusiones que realizaron en sesiones anteriores. Digo esto porque también, pues, si nosotros queremos avanzar o mejorar las situaciones económicas, llámase del país, llámase de los territorios y comunidades indígenas y no indígenas, para la área oriental. Cuando hablamos de área oriental, estamos pensando que es nuestro Darién. Hay dos, para la visión nuestra, en la cosmovisión nuestra, hay dos Darién para nosotros, un Darién viejo y un Darién nuevo. Entonces, en esa orden, ver o hacer un análisis, ya sea científico o técnico, cómo avanzamos o cómo estamos el nivel económico a nuestro sector, a nuestra comunidad. Porque si queremos hacer bien las cosas como queremos hacer, creo que es empezar por ahí. Porque yo puedo comentar de que la economía nuestra es muy diferente a la otro tipo de economía del país y del mundo. ¿Sí? Entonces, sobre esa orden es lo que quisiera de repente ver cuáles eran las conclusiones del tema económico en las sesiones pasadas. Era un poco para empezar entendiendo el proceso este. Gracias. Cómo no, señora Abigail. Con mucho gusto vamos a atender su preocupación. Bueno, todavía para tranquilidad suya, el equipo de señores comisionados no ha llegado a ninguna conclusión específica sobre ninguno de los temas, porque en las sesiones anteriores hemos estado trabajando de forma colectiva en el proceso de inducción y antecedentes con respecto a lo que es el diálogo y a lo que ha sido. Con respecto a cuál es el trabajo que se está buscando hacer, es el siguiente, y sobre todo comentarle que este ejercicio que se realizó de llamado a los ciudadanos no ha sido un ejercicio de diagnóstico para determinar el estado del arte en ninguna de las áreas temáticas, en ninguna de las 11 áreas temáticas que se establecieron como áreas de trabajo. Este proceso lo que ha significado es que ante el llamado abierto, público y transparente a vertir en una plataforma tecnológica, los ciudadanos y ciudadanas han trabajado en incluir sus preocupaciones y hemos resumido, la Comisión Científico-Técnica ha trabajado la asociación de ideas en dos categorías. Una categoría que se llama planteamientos o señalamientos y otra categoría que se llama problemas, que en algunos casos, o propuestas, que en algunos casos contemplan incluso un problema acompañado de una propuesta de solución. Entonces, ¿qué necesitamos de ustedes, los señores comisionados? Que con esta información que fue vertida en la plataforma Ágora, que nosotros manejamos en unas tablas de Excel, ustedes puedan hacer la revisión de esa información y sobre la base de esa información que ha sido el aporte de los ciudadanos y ciudadanas de este país y de la región, entonces podamos armar recomendaciones para que eventualmente estas puedan ser tomadas en consideración para la elaboración de políticas públicas. Entonces, nuevamente, esto no es un diagnóstico del estado del arte, sino más bien es la colección de señalamientos, de propuestas a problemas que se han identificado por parte de la comunidad en la plataforma AO. Con respecto al tema de consenso, el consenso es el estado ideal de este proceso de diálogo. Sin embargo, también puede existir la posibilidad de que ante la conversación de los diversos planteamientos, existan comisionados que no estén del todo convencidos con la redacción o con la conclusión que se está alcanzando. El consenso puede vivir con el disenso. Sin embargo, habrá que determinar, como hemos definido nosotros, el equipo técnico, el consenso, como aquella redacción con la cual todos podemos vivir. Es decir, que
no me satisface al 100% los comisionados, no lo satisfacen 100%, pero no nos oponemos a esa redacción. Si llegáramos al momento en que los señores comisionados sencillamente no están de acuerdo de ninguna forma, ni con la redacción, ni con el fondo, ni con la forma de lo que se está dialogando, entonces se irá a un proceso de votación y este ejercicio de votación estará determinado por los votos, las dos terceras partes de los votos de los comisionados que estén presentes al momento de la votación. Pero nosotros los instamos a que podamos alcanzar frente a los planteamientos que han sido vertidos en la plataforma de Ágora, que podamos alcanzar el consenso para las conclusiones que necesitamos a las que ustedes los comisionados lleguen en este proceso de conversación. No sé si le queda claro, señor Grajales, el proceso. Ilustrado, licenciado, muchas gracias. Gracias a usted. No sé si existe alguna otra duda. Volveríamos entonces nuevamente a la pregunta de a los señores comisionados sobre si están secundando la moción presentada por la compañera Iris Batista con respecto a evacuar las matrices por áreas temáticas que son más pequeñas. Magali, tienes la palabra. Gracias, Claudia. No sé si los señores comisionados tendrán claro el tema de escoger cómo vamos a trabajar los cuadros. Si bien me permites, Claudia, poder compartir la pantalla. Yo tengo una presentación que puede darle un poquito más pistas a los señores comisionados de qué se trata lo que estamos hablando con respecto a mi tema, que creo que es uno de los temas que tiene menos propuestas y señalamientos. No sé si tienes a bien o esperamos que tengan el consenso para poderle darle una idea más amplia sobre lo que estamos hablando. Sí, solamente verificar, Magali, si don Rodolfo quería hacer alguna observación para darte inmediatamente el piso para que puedas hacer la presentación y puedas, a través de un ejemplo, ilustrar a la mesa. Exacto. Gracias. Sí, Claudia, gracias. Era para sustentar y apoyar la moción de la profesora Iris. Creo que, como lo explicaron, es una manera de irnos entrando en calor y ir a tomándole el feel al asunto. Y cuando ya lleguemos al más grueso, pues ya sabemos y hemos tenido algunas experiencias. Creo que voy con la propuesta de la profesora Iris. Estupendo. Entonces, si no existe oposición por parte de ninguno de los otros comisionados, los señores relatores en este momento están tomando nota del primer acuerdo, por el cual nos felicitamos, alcanzado por los señores comisionados por cuanto a la metodología que seguiremos en las próximas sesiones de trabajo correspondiente a evacuar las matrices por área temática que tengan menos insumos. No existe oposición, entonces queda registrado el primer consenso y con esto le doy la palabra a mi compañera Magali para que a través de su presentación pueda ejemplificar aunque está hecho desde su tema, pero estará aplicado para transversalmente para las otras dos áreas temáticas, cómo se ve el ejercicio que queremos avanzar. Adelante, Magali, gracias. Gracias, Claudia. Voy a compartirles pantalla. Ahí está. Ahí vamos viendo ya la pantalla. Ok, para el día de hoy yo hice una pequeña presentación del tema de nosotros de inclusión para que tuviéramos larga vista sobre el concepto de cómo vamos a ir trabajando los cuadros por tema.
Como saben, nos hemos fusionado el día de hoy en tres mesas, la mesa de economía, la mesa de estado de inclusión. Como le indicaba Claudia, les voy a hablar sobre el tema de inclusión que me atrevo a decir por las gráficas establecidas por la Comisión Tecnocientífica, que fueron uno de los temas que tuvo menos aportes. Aquí tenemos las propuestas recibidas por tema a nivel nacional, en la cual podemos apreciar que el agro representa el 6%, agua el 15%, ambiente 2%, cultura el 5%, economía 7%, educación el 14%, estado 7%, infraestructura 22%, representando el porcentaje más alto de participación por parte de la ciudadanía con sus propuestas, otros el 2% y salud el 17%. Y dejé por último lo que es el tema de inclusión, representando el 1.5%. El total de todas estas aportaciones por tema fueron más de 175 mil propuestas, como antes lo mencionábamos en las sesiones que hemos presentado en las semanas atrás. Ok, aportes particulares y problemas públicos cerrando brechas. Dentro de las propuestas suministradas por la ciudadanía panameña, incluyendo academia, sociedad privada, la sociedad civil, el sector público, privado, vamos a encontrar lo que son señalamientos de necesidades no resueltas, problemas locales, también llamados problemas regionales, los problemas nacionales, propuestas y otras también denominadas como observaciones que dio la ciudadanía. Elementos mínimos para la formulación de un problema público. Ok, para la formulación de un problema público debe estar compuesto el problema que vamos a hacer, que ustedes van a realizar en consenso, debe tener tres elementos muy importantes: el sujeto, la característica principal o distintiva de la población que se considera más notable, la situación poco aceptable o poco satisfactoria de la población considerada. Para tener más amplitud sobre el tema, les colocamos dos ejemplos. El primero, esto es un ejemplo de lo que nos puede presentar, esto es un caso hipotético, no exclusivamente del área de inclusión, pero es para que tengamos idea de lo que se nos va a presentar en los cuadros, tanto de problemas como de propuestas. Por ejemplo, aquí tenemos estos cuatro puntos, indican las problemáticas o el resumen de lo que lo que expresó la ciudadanía en la plataforma Ágora. Uno, en la comunidad X, Y, Z, el agua solo cae en horas de la semana. En el municipio casi no nos llega el agua. Queremos agua 24 horas, 7 días a la semana. Cuatro, tenemos que comprar agua los días en que el agua no llega. Y cinco, nos cobran cada mes, pero el agua no cae. Como pueden ver, todos los problemas mencionados por la ciudadanía tienen un fin en común: el problema del agua. ¿Qué van a hacer los comisionados? Establecer, buscar dentro de las problemáticas, buscar todas las que tienen un problema en común, ¿verdad? Se asocian y de esta asociación de todos los aportes que vemos que tengan un fin en común, entonces se hace un consenso. De todas estas propuestas o estos aportes ofrecidos por la ciudadanía, se hace un solo consenso, en el cual incluye el sujeto, la característica de este sujeto y aquella situación poco aceptable. Hicimos un resumen de todas estas aportaciones en un solo problema. Los corregimientos de la zona X, Y y Z, este sería el sujeto de la región,
esa sería la característica, tienen un servicio irregular de agua potable. Esta sería la situación poco aceptable. ¿Alguna pregunta hasta dónde voy explicando? Y el viernes todo muy claro, gracias. Muy claro, ok. Vamos a dar un segundo ejemplo. Siéntase en la confianza, aquí está lo que le acabo de explicar referente a este problema número uno, en el cual hicimos un consenso de todos los aportes, ¿verdad?, ofrecidos por la ciudadanía en Ágora. Aquí podemos ver, ¿verdad?, determinado uno por uno los puntos o los elementos claves que debe tener el problema que se formula en las mesas. El sujeto, la característica y la situación poco aceptable. Sujeto, los corregimientos. Características, importante, la zona X, Y, Z. La situación poco aceptable tiene un servicio irregular de agua potable. A manera de ampliar más lo que es la explicación en cuanto a la formulación de un problema, aquí tenemos otro tipo de problemas. Uno, todos estos aportes que se están, que estoy brindándoles a ustedes como información, son aportes ofrecidos en la plataforma Ágora. Tengamos muy claro que se debe respetar todas las opiniones, los aportes, tanto lo que son los aportes, llamémosles aportes a los problemas como tal y las propuestas a las soluciones de estos problemas. Tanto los problemas como las soluciones se tienen que respetar, pues el sentir de la ciudadanía, de esa persona de a pie, de esa persona que vive en esa región y que de verdad está conociendo la problemática. Por tanto, todo lo que se formule, todos los consensos tienen que ir en base a todo lo que hemos recibido como aporte en la plataforma Ágora. Tenemos que tener esto muy claro. Ejemplo número dos. Uno de los problemas fue crear fuentes de trabajo para los jóvenes. Dos, capacitar a los jóvenes para que estén preparados y consigan empleo. Tres, los jóvenes del área rural no les dan trabajo. Y cuatro, en la comunidad de los jóvenes están desocupados porque no tienen trabajo. Como podemos ver, todos estos aportes tienen un fin en común. Los jóvenes están desempleados. Si hacemos un consenso, ¿verdad?, de todo lo expresado aquí, de todos los aportes por parte de la ciudadanía, podemos hacer un resumen de una sola problemática. Jóvenes, que sería el sujeto, con educación media, que sería la característica más notable, tienen dificultades para lograr su primer empleo. Las dificultades para lograr su primer empleo sería la situación poco aceptable. Aquí lo podemos ver de forma más resumida. El sujeto, los jóvenes, característica, aquellos jóvenes con educación media. Y la situación poco aceptable, que tienen dificultades para lograr su primer empleo. Esto lo mencionó la compañera Claudia. Esto sería una matriz. Cuando ya nosotros tenemos, como pueden ver, aquí sí me referí a mi tema, en especial que es de inclusión. Este sería el primer tema del primer nivel. En economía, el tema del primer nivel es economía. Y el primer tema del primer nivel de Estado sería Estado. Los temas de segundo nivel son aquellos temas denominados clúster, seleccionados por la Comisión Tecnocientífica. Esto fue una clasificación de las problemáticas según la viabilidad de los mismos. Ya teniendo estos clúster, podemos mencionar, por ejemplo, el tema de segundo nivel, puedo decir mujeres, por darles un ejemplo hipotético. Todos estos los tenemos que ir escogiendo mediante consenso y por medio de nuestras mesas. El tema de segundo nivel, juventud, y el tema de segundo nivel también tenemos discapacidad.
Para que podamos comprender un poquito más la matriz, les voy a mostrar los aportes brindados por la ciudadanía, tanto a nivel nacional como regional, en el tema de inclusión. A manera de información, los temas de segundo nivel para la mesa de inclusión está el tema de mujeres, juventud, discapacidad y oportunidades. Estos están divididos en aportes de problemas y propuestas nacionales como cuadros de aportes y problemas de índole regional. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estar manejando dos cuadros, tanto cuadros nacionales como cuadros regionales de tema de inclusión, de Estado y de economía. Aquí, en este cuadro, simplemente para hacer de una manera más explicativa y sencilla, nosotros hemos ordenado el tema de segundo nivel por cantidad de propuestas recibidas. Como pueden ver, a nivel nacional, el tema de mujeres tiene 58 problemas, aportes de problemas y 47 aportes de propuestas. A nivel regional oriental, recibimos un cuadro el cual tiene aportes de 4 problemas y hemos recibido 0 propuestas. Juventud, el segundo tema del segundo nivel. A nivel nacional, el cuadro tiene aportes de problemas de 70 aportes. Tenemos propuestas a soluciones, 53 propuestas a soluciones. A nivel regional, tenemos 2 problemas y 0 propuestas. Tenemos discapacidad, tema de segundo nivel. A nivel nacional, recibimos 576 problemas en este cuadro y propuestas 114. A nivel regional oriental, se recibieron solamente 4 problemas y propuestas solamente 1. En oportunidades, recibimos a nivel nacional 934 problemas, de las cuales solamente soluciones o propuestas a soluciones de estos problemas, 2. Y a nivel regional, recibimos un cuadro con 12 problemas y con 2 propuestas a la misma. Como pueden percibir, ordenamos el cuadro de los temas de segundo nivel de menor a mayor, de menos a más propuestas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Tengan la confianza de poder realizarla. Una consulta, Yara Blanco. Dígame, Yara. La información que vamos a discutir en las diferentes reuniones de trabajo que vamos a tener, ¿en algún momento nos la van a suministrar para que podamos ir revisándola antes de las sesiones o solamente vamos a tener acceso a las matrices que nos presenten de forma virtual? No, toda la información de los cuadros, tanto regionales como nacionales, de las 3 mesas temáticas se les va a estar facilitando a los comisionados. Sí, eso es correcto lo que Magali acaba de afirmar. Nosotros acabamos de hacer la consulta con la coordinación ejecutiva y nos indican que es factible que le adelantemos a ustedes las matrices por correo electrónico, para que para nuestra próxima sesión de trabajo el martes ya ustedes hayan hecho una revisión y puedan estar más familiarizados con los aportes. Magali, ¿sí terminaste? Sí, Claudia, ya terminé. Para poder mostrarle a los señores comisionados cómo se ve una matriz si no hay alguna otra pregunta, mientras hacemos eso, entonces
abrimos el piso para que puedan hacer alguna consulta si es pertinente en este caso. Una consulta. Adelante. Sí, es que en la pantalla se ve como muy pequeño. ¿Habría alguna oportunidad de ampliarlo un poco más al momento de la discusión? Sí, yo creo que sí es posible porque nosotros podemos abrir la tabla de Excel en la pantalla y la pantalla nos permitiría ampliarla. De todas maneras, como se la vamos a estar haciendo llegar de forma anticipada, ustedes puedan tenerlas. Lo que sí tendríamos que tratar de ponernos nosotros de acuerdo ahora, como esto es del día de hoy, entre el equipo de facilitador, quizás enviarles en esta ocasión las matrices que tienen los menores aportes sobre las tres áreas temáticas, como fue la metodología que ustedes tuvieron a bien aceptar en la tarde de hoy, para que entonces se familiaricen con la información que vamos a estar abordando inmediatamente en esa sesión, si les parece. Ok, ya sé lo que está pasando. Disculpen, es que estaba buscando para compartirles la pantalla desde la... ya va, un momentito, me van disculpando, esto lo vamos a resolver inmediatamente porque les voy a abrir como ha solicitado el señor comisionado para ver si es posible. Entonces, que podamos aquí está. Que ustedes puedan ver la matriz como se ve. Se está cargando en este momento. Probablemente ustedes estén viendo mi pantalla. Que la estoy compartiendo. Ya, no, eso no es lo que les quería compartir. Quiero compartir. Vanessa, ¿tienes para que puedas compartir una de tus tablas? Está sin micrófono. ¿Qué dijiste? Sí la tengo, pero me va a tomar un segundín encontrarla. Dame un segundo. Ya, adelante. Me gustaría también que habláramos sobre la duración de las sesiones, porque la verdad que es mucho tiempo, y considerando la situación de la región oriental, donde yo estoy usando un celular porque no tenemos realmente internet en la casa, eso es muy poco posible, y tenemos compromisos laborales también. Entonces, si pudiéramos los comisionados ponernos de acuerdo en la duración de las sesiones, sería importante. Muy bien. Usted ha presentado una cuestión a la mesa. Le cedo el piso mientras Vanessa proyecta una de las tablas a los señores comisionados para que puedan discutir sobre la moción presentada en la mesa por el distinguido comisionado. Como nosotros le señalamos, tenemos registrado en agenda la posibilidad de que las sesiones de trabajo se realicen de 1:30 a 6:00 p.m. como hora máxima.
comprendemos y recibimos la preocupación que ya ha sido manifiesta por varios comisionados, no solamente esta sesión, sino sesiones anteriores, con respecto a la imposibilidad de sesionar en un horario tan extendido. Entendiendo y comprendiendo esa circunstancia, entonces, y conociendo que el trabajo que hay que realizar en algunos casos puede ser bastante extenso, llamaríamos o solicitaríamos pues que teniendo la información de antemano, entonces ya a la hora de reunirnos sea más rápido el trabajo que tenemos que realizar. Le propongo a la mesa si el tiempo, si el horario, no podemos cambiar de día porque en la semana están distribuidas las sesiones de todas las otras regiones. Así que para nuestra región está pautado los días martes y los días viernes. Elevo la consulta a la mesa con respecto a cuántas horas máximo o mínimo es posible que tengan disponibilidad de sesionar y la conveniencia del horario para los señores comisionados. Cedo la palabra a los comisionados para que se manifiesten con respecto a esta cuestión. Adelante, señor Abigail. Comparto la moción del compañero Culiol. Creo que también, yo creo que en principio escuché representante o delegado en esto, pudiéramos como tener un suplente. Eso es correcto. Usted puede tener un suplente y nos puede notificar quién lo va a asistir enviándonos un correo electrónico antes de la sesión. Sí, entonces, en esa orden... Sí, de acuerdo que el horario no sea tan extenso, porque también mucho lo que también laboramos, hay momentos que uno está en un sitio y para llegar de repente a una residencia, eso nos lleva tiempo, ¿no? Entonces uno no está la hora exacta para estar en la sesión. Correcto. Me parece, no sé, dos horas para mí sería como tiempo mínimo, no sé, pero un tiempo razonable. Es un tiempo razonable, 2 horas creo que es suficiente. Gracias. Muy bien, tomamos nota. Sobre la base de esa misma sugerencia, entonces le devuelvo la cuestión a la mesa correspondiente a la hora de inicio de las sesiones de trabajo. Si están ustedes conformes con que la hora de inicio se mantenga a la 1:30 de la tarde, o si existe alguna recomendación al respecto. Sí, buenas tardes. Yo sugiero mantener la hora de inicio de la 1:30. En mi caso particular, soy docente universitario y yo a partir de ahora voy a entrar a una sesión de clases ¿Sí? En Darién en hora de la tarde y la noche. Entonces, más tarde me dificulta participar. Muy y también bien. De tener suplente. Sí, muy bien. Entonces, tomamos mantengo nota. La hora de 1:30. Muy bien. Tomamos nota sobre su recomendación. Entonces, en ese sentido, si no hay oposición de los señores comisionados presentes en este momento, estableceríamos un segundo acuerdo de la mesa correspondiente a que en principio en las próximas sesiones de trabajo vamos a tratar de sesionar en un máximo de 2 horas de tiempo y las reuniones se mantendrían en horario de 1:30 hasta las 3:30 de la tarde según fuera la necesidad. Se daría continuidad a la sesión de trabajo en el caso que así lo acordaran los comisionados. ¿Alguna oposición a la moción que han presentado los comisionados? No habiendo oposición a la moción, se registra el consenso y a partir de la próxima semana, el próximo martes, entonces arrancaremos nuestra sesión a la 1:30
y procuraremos estar terminando la sesión a más tardar entre 3:30 y 4 de la tarde, a menos que los comisionados dispongan algo diferente. Muchísimas gracias. Habiendo evacuado esa cuestión, entonces procedo a darle la palabra a mi compañera Vanessa para que les presente a ustedes más o menos cómo se ve uno de los cuadros de Excel que vamos a estar trabajando a partir de la otra semana. Hola, sí. Buenas tardes. Bueno, como les presentó Magali en la filmina anterior, la mesa temática de inclusión tiene pocas aportaciones regionales y les quería enseñar, por ejemplo, esta es nuestra aportaciones que tuvimos para la problemática de mujeres de la mesa de inclusión regional. Estas aportaciones son regionales. Entonces, como pueden ver en la tabla aquí, solamente se tuvo 4 aportaciones. La tabla consiste en que nos ayudan un poquito aquí con el tamaño de la cantidad de caracteres que tiene la aportación, el código Ágora, ya que a cada una de las aportaciones que hicieron los ciudadanos, la plataforma aleatoriamente les dio un código con que la identificamos. Aquí está escrita la aportación que dio el ciudadano. Aquí está el tema, la región. Si la aportación se hizo, la hizo una mujer o la hizo un hombre, el rango de edad que tenía y el tipo de proponente, si era ciudadano, si era un político, si era alguna ONG o alguna asociación. Y bueno, y aquí el clúster, como les mencioné anteriormente, o a la temática, a la segunda temática que pertenece, que es mujeres. Así que estas son, por ejemplo, las aportaciones de la mesa temática de inclusión, tema mujeres. También les quería enseñar aquí en una rapidita la tema, por ejemplo, como les enseñé antes, esta fue regional y por ejemplo aquí les enseño una que es nacional. Como les comentó Magali, hay propuestas, están segmentadas en regionales y nacionales. La que vimos en antes fue la de mujeres regionales y ahora la que vemos en estos momentos es mujeres nacionales. Aquella solamente tenía 4 aportaciones y aquí vemos que esta ya tiene un poco más de aportaciones. 58 aportaciones tiene esta tabla. Y tiene la misma información, el tamaño, el código Ágora, lo que se introdujo en la aportación. Si hay algo, aquí hay un apartado por si alguno de los que incluyó esta aportación incluyó algún link con alguna documentación especial. Y al igual que las otras, está la temática, está si es nacional, en esta ocasión es nacional, no regional. Si el sexo de la persona que la incluyó y la edad de su rango de edad, el tipo de proponente que es y, bueno, la temática principal, secundaria, perdón, que es mujeres. Estas son las tablas con las cuales estaremos pasando a ustedes para que, como comentó la señora Yara, para que las vayan consumiendo, o sea, para que las vayan revisando y al momento que lleguemos a estas sesiones sea un poco más fácil y más expedita los temas a abordar y a consensuar. Entonces, como comentaron Claudia y Magalis, ya consensuamos de que vamos a iniciar de menor a mayor las problemáticas. Y bueno, definitivamente yo creo que la problemática de inclusión es la que menos aportes y propuestas tienes. Entonces, nosotros estaríamos enviándole, por ejemplo, creo que así, a su vez, dentro de la problemática de inclusión, la de mujeres. La temática de mujeres es la que menos aportaciones tiene. Así que pudiéramos ir empezando enviándoles estas tablas de mujeres para que la sesión del viernes nos vayamos, ya tengamos algo de la materia leída y podamos empezar a, como quien dice, las manos en la obra, que es lo que todos queremos empezar a sesionar y ya conseguir los anhelados consensos que necesitamos. Muchas gracias, Vanessa. Sí, hacer una precisión. He dicho, mis compañeros me han señalado que involuntariamente en 2 ocasiones me he referido
a nuestra próxima sesión como el próximo martes. Nuestra próxima sesión será el próximo viernes. Y como ya lo han acordado ustedes, señores comisionados, en el horario indicado entre 1:30 a 3:30, más tardar 4 de la tarde. Le quiero preguntar al Pleno, a los señores comisionados, si en este momento tienen alguna otra duda, si tienen alguna recomendación para que en los próximos 5 minutos podamos evacuarlas y entonces, si así lo tienen a bien, finalizar la sesión de trabajo indicándoles los compromisos que hemos adquirido en la tarde de hoy. Hemos tomado decisiones con respecto de forma preliminar, la cantidad de hora que vamos a sesionar, la que probablemente se podrá ir modificando de acuerdo al volumen de trabajo, y esto será decisión de los comisionados. Hemos tomado decisión sobre las matrices que les vamos a compartir de menor a mayor. Lo haremos a través de correo electrónico y nosotros en el equipo internamente nos pondremos de acuerdo si cada facilitador se la hará llegar o si será un solo interlocutor para mantener un orden y un control. Y el compañero Roberto Santa María, facilitador de Armonía, estará elaborando un calendario de las sesiones de trabajo para que ustedes ya puedan tener una idea clara de cuántas sesiones van a ser, qué días van a ser, tomando en consideración que igual cuando estemos operando de forma plena con nuestro administrador de entorno virtual, este será la persona que procederá a enviarles a ustedes el link correspondiente para nuestra sesión de las tres áreas temáticas. Entonces, si no existe ninguna otra duda, en este momento abro el piso para que los señores comisionados puedan intervenir. Buenas tardes. Yo quería que aclararan sobre qué compone la región oriental, que esa fue una discusión que hubo en la sesión anterior, sí. que incluía de Panamá Este. Sí, si me puede aclarar. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Nosotros, y como nos comprometimos, hicimos todas las consultas correspondientes y también esto le podemos confirmar que están consideradas esas áreas. Yo aquí estoy en este momento abriendo una presentación, incluso también nosotros nos habíamos comprometido para la sesión de hoy en compartirles a ustedes también aquellos criterios científicos técnicos que fueron utilizados para tomar las decisiones de establecer las regiones. Esta es una presentación que es bastante larga y yo sé que ustedes ya han tenido la gentileza de estar suficiente tiempo con nosotros. Yo, en otro momento, si así lo tienen a bien, con mucho gusto podremos hacer la presentación. Y en esta presentación nosotros habíamos incluido, para su conocimiento general, cómo estábamos visualizando lo que es la división de la región. Y pueden ver todos ustedes en el mapa que están considerados la comarca Guna, Madugandí, Huargandí, la Emberá Unán, en sus dos áreas geográficas, las tierras colectivas, las tierras del Alto Bayán. Y Panamá Este está también incluido dentro de nuestra sesión. Nosotros hicimos la revisión de los términos de referencia correspondiente al trabajo que tenemos que realizar y en efecto puedo confirmar que Panamá Este está incluido en la región oriental. ¿Alguna otra duda al respecto? Yo no tengo ninguna duda y de hecho me parece muy favorable que podamos sesionar de 1:30 a 3:30 siempre y cuando la evacuación de los temas así nos los permita. El día que requiramos utilizar más tiempo, pues estoy absolutamente de acuerdo con la sala que así se dé y me parece muy propio que podamos tener pues estas
estas plantillas o estos cuadros de Excel para que podamos observar pues, los aportes de la ciudadanía y poder llegar a deliberar ya con más conocimiento del tema y poder agilizar los procesos. Estoy de acuerdo con todas las posturas planteadas en ese sentido hasta ahora. Muchísimas gracias, señora Batista. Entonces, no sé si existe alguna otra inquietud por parte de algún señor comisionado. Nuevamente les abro el piso para cualquier recomendación, cualquier información adicional que estén requiriendo. Bueno, siendo que en este momento son las 4 de la tarde, que hemos evacuado lo que teníamos pensado para la tarde de hoy y que no hay ninguna otra intervención por parte de los señores comisionados, daremos entonces por finalizada nuestra sesión de la tarde de hoy. Nosotros como equipo nos estaremos organizando internamente para hacerle llegar los correos correspondientes a lo comprometido, tanto las matrices como el calendario de trabajo para que ustedes vayan identificando las fechas en las que tendrán compromiso. Les reiteramos a ustedes que se les estará enviando el vínculo correspondiente para la próxima sesión del día viernes. Les reiteramos que existe la posibilidad también de que ustedes puedan designar a su suplente para cualquier sesión de trabajo mediante un correo o una comunicación electrónica dirigida a cualquiera de los señores facilitadores de su... Y les también les informamos que la información de las plantillas es una información que fue de dominio público porque estuvo en la plataforma de Ágora disponible para la consulta de todos los ciudadanos y que es posible que ustedes puedan quizás compartirla con algún cuerpo técnico que les pueda servir como de asesoramiento. Sin embargo, no es de masiva distribución porque si las personas no tienen el antecedente de cómo fue la construcción, cómo fue la distribución, qué mecanismo, qué algoritmo y qué elementos de inteligencia artificial se utilizaron para hacer esas asociaciones, puede causar confusión. Entonces, también dentro de ese trabajo, les agradeceremos que al hacer su revisión, si ustedes, señores comisionados, encuentran que alguna de los señalamientos, de los problemas, no pertenece desde su perspectiva a donde está ahorita mismo clasificado, que lo tengan identificado porque nosotros también tenemos la obligación de hacer saber la coordinación ejecutiva al cuerpo técnico sobre esos hallazgos. Entonces, Vanessa, ¿quieres la palabra? Adelante. Rápidamente, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, no habiendo más, doy por finalizada la sesión de trabajo con el agradecimiento eterno a los señores comisionados por su participación y su compromiso. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. Que tenga a todos muy buena tarde. Excelente tarde a todos. Hasta el viernes. Muchas gracias, igual. Que tenga buena tarde. Gracias. Bendiciones a todos. Buenas tardes a todos y excelente. Chao. Chao.